Hoy devoradores estamos en Navalcarnero, una población con gran interés culinario y gastronómico. Como ya suele pasar, yo venía a grabar en otro local, pero bueno, al final he caído en este. Os hago aquí un pequeño resumen de lo que voy a ver en el vídeo, pero qué queréis que os diga. Este era otro de los sitios que yo tenía pendiente, venía a grabar y yo creo que he acertado. Me callo ya, yo dejo con el vídeo. Jalar, Ya devoradores, bienvenidos al canal Jalar de vijotapel Devorador. Yo soy Juan P. y yo no soy foodie, soy tripero. Hoy tenemos el día medio lluvia Fijaos, ahí a la izquierda ya os podéis hacer una idea de dónde vamos a comer, porque ese es ese sitio, sí. En de ver, estoy más mojado que un fideo en una sopa. Vamos a acercarnos al lugar, no tan raudos, eh. No vayáis a pensar que porque esté lloviendo, yo me voy a echar una carrera. Yo soy un hombre tranquilo. Hoy estamos en la plaza de toro de la Vamos a comer en pincha o pincha aquí o pinchaqui. Pinchaqui, ¿no? Un sitio que fusiona por pues, varias cocinas, pero que tiene un gran ingrediente. Fijaos qué pedazo de zoom, ¿eh? Vamos <laughs> cómo manejo esto ya de las cámaras. Lo que os venía diciendo, un sitio que combina pues la cocina vasca con unos moderneces vemos que por aquí hay bastante ambiente taurino es ¿eh? mucho toro es ¿eh? toro vamos a ver esto es una plaza de toro no te van a poner aquí a los teletabis el sitio es bonito a ver yo no soy un experto en decoración pero yo que sé aquí te vienes en san valentín con la parienta y quedas satisfecha ojo este lecho que como se me caiga encima el sitio está chulo mira tienen aquí unos timbales eso es indicativo de que aquí a lo mejor pueden llegar a tocar música en directo cosa que no sé no lo puedo yo afirmar lo que sí os puedo afirmar es que no hemos conseguido llegar a los mil likes en el anterior vídeo bueno que se le va a hacer así que si dejáis un like ahora Ahora mismo pues se lo agradezco no os cuesta nada es gratis y a mí me ayudáis mucho y si no lo hacéis por mí hacedlo por vuestro país con la consumición nos pusieron esta ensaladita que oye para limpiar los interiores pues viene muy bien rica y bien alineada y tenemos un papel aquí tenemos un papel aquí tenemos un papel Aquí Por aquí el menú del día ya os digo que voy a pedir la sopa castellana allí el entrecó. Seguro 15 pavos con postre y café Yo contando que lleva entrecó, no lo veo mal de precio También podemos comer a la carta Tenemos aquí pinchos fríos Anchoa XXL de Cantab Cantabra Gilda XL Bueno, no está mal Pinchos calientes Mini hamburguesa tosta de rabo de toro ¿eh? Croqueta de jamón ibérico Ensalada ya tal Y las raciones mira, costillas a baja temperatura y teriyaki Como siempre os digo os invito a que me que os pediría y si os gusta la carta y qué opina de los precios. Pues una chistorrita me comía yo ahora. Y ya están aquí. Como os he dicho al principio del vídeo, la sopa castellana tenía que caer. Probablemente sea mi sopa española favorita. La sopa del pobre, del humilde, del que no tenía nada en casa y echaba lo primero que pillaba. Que tenía suerte de poder echarle embutido, pues se lo echaba. Si no, pues venga, ajo, pimentón, pan y para adelante. Es lo más sencillo del mundo y tiene un sabor brutal. Y ya me veis la cara que esta estaba muy rica. Yo voy a ser sincero, cuando entré y vi que era tan bonito el sitio digo uy este sitio va a ser un poquito piji yo no sé si a este sitio le van a dar caña al sabor. A esto lo van a suavizar todo para todos los públicos. Soy un hombre aseado... Y vine con prejuicio y la verdad es que me un zapatazo en toda la cara. Porque no, esta sopa está bestial... con mucho sabor, muy intensa. Fijaos cómo comía. Parecía que me lo iban a quitar. No es la mejor sopa castellana que me he comido en mi vida. Pero vamos, me la volvería a pedir con los ojos cerrados. Y muy bien de cantidad. La señora me acompañaba en esta degustación de buena comida. Y ella optó por pedirse pues este arrocito... que fija con su verdurita. Y sus cosas, y no sé si es por el cambio de año, pero bueno, tuvo el gesto cortés de dárnosla a probar. Y oye, no lo cambio por la sopa castellana ni de fly, pero estaba rico el arroz. El siguiente de la tarde es este pollo. Esta es la idea que tienen Pinchaki de los nagues de pollo. <laughs> Fijaos, más que nague parecen pechuga. No seré yo el que me queje. Vamos a mojarlo en esta salsa de mostaza, miel. Y oye, a pesar de que el rebozado es un poquito vasto, el pollo estaba jugoso, estaba rico, bien de sabor, bien sazonado. El rebozado sin duda lo que menos me convenció. Yo no sé si era panko ya o los chococrispies estos que le ponen los americanos para que cruja. El caso es que esto con un rebozado más fino yo creo que ganaría. Por aquí las croquetas las sirven en pinchos de dos. Yo pedí cuatro pensando para compartir y al final me las tuve que jalar yo solo. Otra vez croquetas con la viruta japonesa más conocida como panko. Las croquetas tenían un color torradito, eran todas iguales. Puede indicar que sean de quinta gama, congeladas. Bueno, sea como fuere, lo que importa es el sabor. Y tengo que reconocer que las croquetas estaban muy ricas. El sabor a jamón estaba muy presente. Si son industriales, la verdad es que enmascaran bastante ese sabor industrial. En resumen, yo me las pediría otra vez. ¿Qué pasa el siguiente de la tarde? Esta mini hamburguesa con carne de vaca vieja y salsa tártara. Que veis que tiene una pintorra considerable. Y que puedo. Contar, la carne estaba muy rica, la salsa tártara todavía mejor, y me dejaron ganas de pedirme una hamburguesa de las grandes. Es que esto de los pichos, al fin y al cabo, yo no le veo la gracia porque se te queda entre los dientes, no 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 te enteras. Y hoy hemos venido a lo que hemos venido, por aquí el entrecot. Acompáñenme en esta triste historia, eh, yo me lo iba a pedir para mí, al final mi mujer por una dieta fuma o no sé qué rollo, se lo quedó ella. Al menos tuvo la bondad, el detalle de dármelo a probar y qué pena que no fue para mí, porque la carne estaba rica, no es una carne premium, no tiene maduración, pero bueno, era un entrecot. Queda el pego. El punto al que lo sirvieron para mí es un punto que está bueno, está bien. A mí me gusta quizás menos hecho todavía, pero bueno. Carne no me dio mucha, pero pimiento sí. Ah, ¡Qué lista! Y ya están aquí otra vez. Esto es lo que me tocó pedirme a mí. Una milanesa, que era la otra opción de carne que había. Mitigó el dolor del entrecó en que esta es una milanesa que tiene un buen tamaño. ¿eh? Yo creo que vamos a necesitar un barco más grande. Esta milanesa está bien criada, es cabeza de familia y tiene un rebozado que me gusta mucho más que el de las croquetas y que el del pollo ese, los nague que me pedí antes. Un rebozado fino, más típico al rebozado clásico de los filetes de pollo de toda la vida. Estos son los rebozados que me gustan a mí. La salsa de tomate estaba muy rica, el cerdo no estaba seco. Y aquí tenéis el tráiler de la nueva película de Christopher Nolan, La entropía de un tripero. Yo la verdad es que me sorprendo a mí mismo. Yo no sé de dónde ha salido este plano, a qué botón le di, pero vamos. Aquí jalando, pero con el mazo dando. Fijaos en qué porte, en qué elegancia tengo cortando aquí los filetes. Son años y años de entrenamiento en la escuela de la devoración. Oye, pues a lo tonto, -to, a lo tonto -to me voy a aficionar yo a la milanesa esta. Vamos a mojar aquí un poquillo para adentro. Quizás el problema de la milanesa es que es muy fina, pero mira, le pinchas aquí dos y ya está. Y ya parece pues, un entrecot. Yo creo que se nota que lo del entrecón me ha afectado profundamente. Tengo que grabar ya en el canal algún chuletón, que la verdad ya estoy tardando mucho en sacarlo. En ese vídeo, y como el chuletón esté bueno, vais a ver lo que es el auténtico amor. Si alguna vez en la vida alguien os mira como miro yo a un buen chuletón, habréis encontrado a la persona adecuada. Así es, soy un hombre aseado. Empiezo a estar ya un poco lleno de devoradores. Ya la verdad es que tengo una edad. Pero bueno, el entrecó este, digo uy, el entrecó el. El cacharro, la milanesa tiene que caer. Esto es lo ciencia Uy, eh, eh ha pasado. No, bueno, familia, lo que se queda en el plato no engorda, vamos a pasar a los postres. La señora eligió el flan, me dijo: Coge un poquito, pero no mucho. Y yo, que soy muy obediente y le tengo más miedo que a una dieta, pues bueno, cogí un poquito ahí de nata sutilmente. Me lo metí en la boca y está bueno. Yo, por mi parte, me pedí una crema catalana que más que crema catalana parecen natillas, porque no tenía el crocante ese de que tiene la crema catalana por encima. O Esa costrilla, no sé si habéis visto una crema catalana alguna vez, pero tienen arriba como el caramelo ese pues es una costra que le toca, hace clac, 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 no sé si me estoy explicando, el caso es que estaba buena, eso es lo importante estaba muy rica, a los que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias a los que no también, muchas gracias por vuestro apoyo por vuestros likes, por vuestros comentarios es increíble la comunidad que se está formando, yo la verdad es que flipo y estoy muy satisfecho, vamos a regar todo esto con un buen cafelico yo es que sinceramente soy muy cafetero, no sé yo soy de tomarme tres cafés al día no lo he recomendado, lo sé, pero es que están muy buenos, nos doy la a más, familia, luz y buenos pastos, muchas gracias por estar ahí, venga para dentro esta croquetilla, vamos a ver la dolorosa. La dolorosa, ay, mi dolorosa. Mi dolorosa, ay mi dolorosa, Hay casi 50 pavos, este canal da mucha pérdida.